y el filtrador de las fotos de V de BTS y jenny da una respuesta a la declaración legal de BitHit. Recordemos que BitHit actualmente actualizó sobre los procedimientos legales contra comentaristas maliciosos y delincuentes en línea que violan los derechos de los artistas. También dijeron que un cartel específico entre comillas difunde rumores maliciosos sobre BTS y ha sido identificado y será procesado. Muchos dijeron que se trata del usuario Gurumi Jaribo, pero afirmó que no recibió ningún aviso legal. Hoy se publicó un comunicado trimestral, al igual que al final de cada marzo, junio, septiembre y diciembre. No especificó qué rumores, contra quién y en general es muy vago. Además, no he recibido ningún aviso legal de nadie. También mencioné antes si alguien quiere demandarme por difamación y o difusión de mentiras, Estaré dispuesto a proporcionar evidencia relevante de mis reclamos bajo el nombre de la ley para que se revele una verdad justa e imparcial. Y Jean es tendencia en Twitter después.